Buenas, el día de hoy vamos a estar compartiendo la última videoconferencia de Historia de Costa Rica que corresponde al tema número 5. Antes de iniciar, recordarles que en este momento estamos trabajando con el último módulo en el cual ustedes deben aportar una investigación con base en el proceso electoral eh, recientemente pasado en el mes de febrero. Algunos estudiantes han preguntado en relación con la letra, el tamaño y el espaciado. Esa información ustedes la localizan en la página número 37 de la orientación. Eh, sin embargo, bueno, la letra está en New Roman número 12 y el espaciado a espacio y medio. Entonces, para que también lo tomen en cuenta. Recordar las fechas de apertura, ¿verdad? Que sea el último módulo se abrió el día de ayer, así como la fecha de cierre. Igual, cualquier consulta o duda que ustedes tengan es a través de la misma plataforma con el profesor tutor que les corresponde. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo el último tema. Que al igual que los temas anteriores, lo que hace el autor es eh, hacer una relación de una serie de eventos y sucesos que se van a ir dando a lo largo de la historia y relacionándolos con quien está en el poder. Este tema nos habla de un estado en expansión, el estado de bienestar en Costa Rica. Recordemos que después de los hechos que acontecieron en 1948 con la Guerra Civil del 48, se va a generar la fundación de la Segunda República. Eh, una, se va a conformar una junta que va a, asumir, implementar, va a asumir y va a implementar una serie de medidas. Dentro de estas medidas está la nacionalización de la banca. También se va a separar la relación que existía hasta ese momento entre la banca y el café. Que recordemos que eh, los préstamos, todo estaba orientado hacia, hacia esta actividad económica. A partir de este momento se da un cambio, ¿verdad? Y se separa se esa relación que había entre la banca y el café. Se va a cobrar el impuesto del 10% al capital. Y se van a consolidar las reformas sociales que se habían implementado a inicios de los años 40. Que recordemos que en ese momento no fueron bien aceptadas por los patronos. Lo que había generado que incluso no contrataran trabajadores o que aquellos que habían sido contratados empezaran a ser despedidos. Y de esta forma el patrono evitar el pagarles eh, lo que correspondía al seguro social. Además se van a crear algunas instituciones autónomas dentro de las cuales va a sobresalir el Instituto Costarricense de Electricidad. También se va a redactar la Constitución de 1949, que esta Constitución, recordemos que se va a redactar tomando como base la Constitución de 1871 haciendo ahí algunas modificaciones. En esta constitución se va a universalizar el sufragio. Eso quiere decir que a partir de este momento y en las próximas elecciones de las de 1953, la mujer va a poder emitir el voto, porque hasta esta fecha la mujer no tenía derecho a emitir el voto. Además, se va a dar la abolición del ejército y el presupuesto que hasta ese momento... Se asignaba para la manutención del ejército, que todos eh, conocemos que el mantener un ejército implica la erogación de una gran cantidad de recursos económicos. Estos recursos económicos se van a destinar para la educación. En relación con el proceso de derogación o, o abolición del ejército, existen ahí algunas posiciones de por qué se dio la abolición del ejército. Algunos dicen, ¿verdad?, de que el ejército en los hechos del 48 no fue un ejército fuerte que pudiera eh, ayudar a contrarrestar la situación que se estaba presentando. O otros son de la posición de que Figueres abolió el ejército para evitar un golpe de Estado, etcétera. Existen ahí algunas posiciones. Sin embargo, fuera una u otra, los motivos por los cuales fue abolido el ejército, fue una de las mejores decisiones, porque esto ha permitido que esos recursos se hayan destinado para el proceso educativo. Además se va a crear el Tribunal Supremo de Elecciones, que recordemos que en nuestro país el Tribunal Supremo de Elecciones viene a jugar un rol de un segundo de un cuarto poder, ¿verdad? Y este se va a encargar de todo lo relacionado con el proceso electoral. A partir de 1950, el país va a empezar a experimentar una mayor intervención del Estado Recordemos que durante la segunda mitad del siglo XX eh, se va a desarrollar el famoso estado benefactor o estado paternalista. Es ese estado que empieza a intervenir en una serie de áreas sociales, económicas, con la finalidad de poder brindarle a la población una serie de bienes y servicios eh, a un valor accesible. Se difunde además un discurso sobre la participación de diferentes sectores políticos, sin embargo se continúa excluyendo a los indígenas que hasta este momento no tenían un documento de identidad que les permitiera ejercer sus derechos como ciudadanos. Eh, a partir de este momento, Costa Rica se va a enrumbar durante la segunda mitad del siglo XX a un bipartidismo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que durante la segunda mitad del siglo XX nosotros nos vamos a encontrar en constantes contiendas electorales al Partido Liberación y a la oposición. Entonces nos encontramos que durante cuatro años gobierna la oposición, donde otros cuatro años gobierna Liberación, a veces repite, ¿verdad? Ocho años, y así sucesivamente, estos dos partidos son los que van a ir alternando el poder durante la segunda mitad del siglo XX. Y esto se empieza a romper ya en las elecciones del 2002, cuando surge el Partido Acción Ciudadana, el PAC, ¿verdad? y que en, en el año del 2002 debemos de ir a una segunda ronda donde uno de esos partidos va a ser el PAC y ya en las últimas dos administraciones incluso podemos decir la reci el reciente proceso electoral verdad que vimos el domingo pasado donde ya las últimas tres administraciones han sido eh, o han resultado electos eh, en las dos anteriores el PAC y en este el, el último proceso electoral partidos eh, recién surgidos, verdad, incluso como es el de el último proceso electoral y que ya no forman parte de esos partidos que durante la segunda mitad del siglo XX formaron ese bipartidismo, verdad. Aunque sabemos que muchos de sus dirigentes, verdad. Eh, son personas que en algún momento militaron en alguno de estos, países, de estos partidos políticos. Eh, ya durante ese periodo el aparato estatal crece, se van creando instituciones autónomas con relativa independencia del Poder Ejecutivo, con la finalidad de brindarle a la población una serie de servicios. Surgen los bancos del Estado, el IMBO, el Instituto Autónomo de Ferrocarril al Pacífico el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto de Tierras y Colonización, Jabdeo, y más, las universidades, verdad, por ejemplo, también Surgelina, verdad, con la finalidad de brindarle una formación a nivel técnico a las personas que les permitiera in insertarse al mercado laboral, también las universidades estatales, ¿verdad? Dentro de las cuales podemos enumerar también la Universidad Estatal a Distancia, que fue creada en 1977. A partir de la segunda mitad del siglo XX, además, se va a desarrollar el modelo de sustitución de, de importaciones o modelo de desarrollo hacia adentro. Este modelo, sin embargo, va a experimentar una serie de desventajas porque no contamos con los recursos económicos para poder desarrollar eh, la industria, ¿verdad? Entonces debemos requerir empréstitos. Eh, además, personas que tenían mayor poder adquisitivo no van a comprar los productos que aquí se generan, sino que van a traer productos del exterior. Además, la mano de obra costarricense es una mano de obra cara, ¿verdad? Producto de todas estas cargas sociales. Y esto también engrosa el costo de los bienes que se generan, hay poca planificación y organización, incluso se da que todos los países de la región empiezan a producir los mismos bienes, ¿verdad? Porque el objetivo era que productos que hasta ese momento se estaban importando íbamos a empezar a generarlos. Pero se da también que otros países de la región empiezan a producir los mismos bienes. Y al final este, hay mucha oferta, poca demanda y se dice que incluso las economías nos matamos entre nosotros mismos porque no hubo una planificación. Eh, luego nos habla del periodo comprendido de 1958 a 1962, va a llegar al poder don Mario Echandi, eh, que va a poner en práctica una política fiscal y monetaria un tanto cautelosa. Surge en ese contexto la idea de unirnos eh, todos los países centroamericanos a través del mercado común centroamericano como una área libre de comercio y de esta forma poder insertarnos en la lógica de los Estados Unidos, que recordemos que al estar nosotros dentro de la zona de influencia, los Estados Unidos van a tener mucha injerencia. A nivel económico, social, etcétera, sobre nuestro país. Se van a reducir los impuestos a los productos que se comercializan en la región. Eh, otro de los temas también habla entre los partidos políticos y el camino institucional. Y nos dice que en las décadas posteriores a la Guerra Civil de 1948 se va a dar una participación política limitada. ¿Esto por qué? Porque recordemos que incluso en la misma constitución se consignó la ilegalización del Partido Vanguardia Popular. Y esto se va a mantener hasta la década de los años 70, cuando ese artículo es eliminado de la constitución. Esto quiere decir que el Partido Vanguardia no podía participar abiertamente como tal en los comicios electorales. Eso no quiere decir que el partido no participara, pero tenía que hacerlo detrás de algún otro nombre, ¿verdad? No en forma abierta. Entonces vemos que de, si nosotros analizáramos ese artículo en este momento, sería un artículo inconstitucional porque no estaría brindando una participación equitativa a toda la representación. Para enero de 1955 hace la última ocasión en que en nuestro país se hace uso de las armas para lograr alguna transformación política. Y de esta fecha hasta la actualidad se han llevado procesos electorales cada cuatro años, ¿verdad? Y que nosotros por ejemplo ahora en febrero y ahora el 3 de abril fuimos testigos del reciente proceso electoral, ¿verdad? Donde realmente es un proceso eh, que pese a que en este último hubo eh, un porcentaje muy elevado de abstencionismo, aquellas per personas que logran participar del proceso electoral lo hacemos en forma libre, independiente, cada quien decide, ¿verdad? Eh, por quien votar, nadie va coaccionado, ¿verdad? Que eso es un ejemplo y es admirado a nivel internacional. Vea que incluso se le da mucha importancia a aquellos compatriotas que emiten su voto en, en otras latitudes, ¿verdad? En países alejados de nuestro país. Eh, y es realmente una fiesta electoral. De 1949 a 1978 van a predominar los gobiernos liberacionistas. Además, las campañas políticas van a ser más competitivas. Recordemos que ya la mujer puede emitir el voto. Las personas de color de limón también pueden emitir su voto. Sin embargo, igual en esa época como en la actualidad, lo común es que los candidatos en las campañas políticas repitan sus promesas y posen con la población, ¿verdad? Esto lo hacen de una forma estratégica para hacerse parecer muy cercanos a la población, a las necesidades de las personas más necesitadas. Entonces, por ejemplo, hacen visitas a zonas marginales, se toman fotografías. O entrevistas eh, con mujeres con niños, personas mayores, personas en condición vulnerable, etcétera, para que la población los vea cercanos a la población y a las necesidades que ésta tiene. Eh, igualmente hay mayor participación, ¿verdad? Porque toda aquella persona que sea mayor de 18 años puede emitir su voto. Y en el caso de los niños y los adolescentes, estos también participan en el proceso electoral, ¿verdad? Eh, colaborando en, en, en el proceso electoral. en cuanto a la cuestión sociocultural eh, hablaba anteriormente del famoso estado bienestar o estado benefactor. verdad que este se va a desarrollar básicamente durante las administraciones liberacionistas donde el estado va a crecer institucionalmente y al crecer verdad la cantidad de instituciones del estado también va a crecer la cantidad de empleados públicos, a los cuales se les van a dar mejores condiciones con una política de salarios agresiva. Incluso se dice que durante este periodo surge una clase media, ¿verdad? Que luego con la crisis de los años 80, esa clase tiende a desaparecer, ¿verdad? O son los que tienen mucho o son los que casi no tienen nada, ¿verdad? Pero esa clase media tiende a desaparecer. En cuanto a la infraestructura, esta se moderniza, se capacita a la sociedad. Recordemos que se había surgido universidades, el INA, etcétera. Se procura en la población un reparto más equitativo de los beneficios y la riqueza, ¿verdad? El Estado es un Estado benefactor, un Estado paternalista que busca que los servicios sean accesibles a la mayor parte de la población a un precio también accesible se invierte en el bienestar social, en salud, en educación, en infraestructura, ¿verdad? Para este periodo la salud se universaliza, recordemos que en un inicio los servicios de salud estaban orientados al asegurado directo, al asegurado del Estado, luego se, se pasa, también o se incluye a los trabajadores privados, pero en un inicio era el trabajador. Luego, eh, el servicio de salud se extiende al núcleo familiar, ¿verdad? Y hoy en día que tenemos una salud preventiva y una salud curativa. Eh, además se crean comedores para niños, eh, se abren centros de salud, ¿verdad? Crece la población. ¿verdad? Incluso se dice que aumenta la esperanza de vida, es decir, la cantidad de años que una persona puede vivir, mueren menos niños al nacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la mamá se le da un seguimiento desde el momento en que sabe que está embarazada, ¿verdad? un control prenatal, etc. Entonces, menos niños mueren al nacer y al crecer o aumentar la esperanza de vida, la población aumenta. Se extienden además los servicios de agua, de electricidad, de telefonía, ¿verdad? Eh, hasta los rincones más recóndidos de Costa Rica eh, empiezan a contar con estos servicios. Luego nos habla de un nuevo desarrollo urbano y que en la década, en los años 60, se va a iniciar una expansión urbana debido a la migración rural. Por un lado, familias que tenían algún recurso, ¿verdad? Migran a la ciudad en busca de mejores servicios y oportunidades de empleo y estudio para sus hijos. Luego también van a llegar muchos campesinos que habían sido desplazados de sus tierras o que se habían visto obligados a vender sus propiedades a cambio de una remuneración. Entonces, estos migran a la ciudad en busca de mejores oportunidades o de fuentes de trabajo. Mientras que las zonas rurales, ¿verdad? Siempre se siguen asociando con la pobreza. Además, en estas zonas va a haber un menor desarrollo social, de vivienda, de salud, de educación, ¿verdad? Y eso lo plasma, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que vive en el Valle Central. Su educación no es igual a la de un niño de una sola alejada, por ejemplo, una zona fronteriza, ¿verdad? Que tienen condiciones mal limitadas y menos acceso, ¿verdad? En el ámbito cultural, producto de la influencia externa, se van a dar algunas transformaciones que básicamente van a impactar a la juventud. Uno de ellos es la Guerra Fría. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos bloques. El bloque socialista, liderado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, y el lado capitalista, lidiado por los Estados Unidos cada uno con zonas de influencia. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en la zona de influencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos en esa cercanía. Y es un periodo donde estas potencias tratan de ver cómo eh, penetran esas zonas de influencia de, de, de la otra potencia. Y se habla de Guerra Fría porque es un periodo donde es una lucha de poder político ideológico armamentista verdad entonces que uno mandó eh, un perro a la luna el otro mandó un mono que el otro desarrolló un arma de un tipo el otro desarrolla otra arma de otro tipo verdad entonces es una lucha constante verdad por llegar a obtener esa supremacía. Luego se da la revolución cubana en los años 60. Recordemos que en Cuba gobernaba eh, Fulgencio Batista. Llega Fidel Castro, apoyado por los Estados Unidos, y una vez que se instaura, se instaura, ¿verdad? Rompe relaciones con los Estados Unidos. Y ya todos conocemos la historia hasta la actualidad, ¿verdad? Donde es un país que dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, eh, eh Proclama una ideología socialista. Eh, otro de los aspectos también son los procesos de integración centroamericana y la conformación de bloques, ¿verdad? Que es el boom del momento, ¿verdad? Entonces, el mercado común centroamericano, el CARICOM, el Mercosur, etcétera. Luego se da también la revolución cultural en Occidente, donde se van a transformar los gustos y las prácticas sociales, ¿verdad? En este, en este periodo surgen los famosos si hippies, ¿verdad? Que así se les llamaba, que eran personas que en cierta forma se revelaban a, a lo cotidiano, ¿verdad? Y en sus manifestaciones, en sus prácticas, ¿verdad? Eh, reflejan. Eh, esa revolución que ellos eh, eh, plasmaban. Luego nos habla del Estado empresario de 1970-1978 y la crisis económica. A partir de los años 70, eh, durante los gobiernos liberacionistas, como he venido indicando, se va a desarrollar el Estado paternalista y paralelamente el estado empresario eso quiere decir que el estado se va a involucrar en una serie de actividades donde él es el dueño de esas empresas por ejemplo en 1972 se crea CODESA que era la Corporación Costarricense de Desarrollo que estaba conformada por una serie de subsidiarias de capital mixto que lo que pretendía era formar Fomentar la participación del Estado en el ámbito productivo. Entonces, por ejemplo, dentro de Codesa estaba Cementos del Pacífico, Cementos del Valle, Central Azucarera del Tempisque, Alunasa. También estaba Transmesa, que era la que se encargaba de todo el control de lo que era la flotilla vehicular de transporte público. Hoy en día eh, ya el Estado no es un Estado empresario, ¿verdad? Por ejemplo, ya el Estado no es el dueño de las líneas de transporte público, por ejemplo, sino que crea una institución como el Consejo de Transporte Público que lo que hace es regular ese servicio público, ¿verdad? Entonces ya no es ese Estado empresario, sino básicamente hoy en día un Estado regulador. En Costa Rica se genera una crisis en los años 70, eh, tanto por aspectos internos como por aspectos que se estaban gestando a nivel internacional. Uno de ellos es la devaluación del dólar, ¿verdad? Que el dólar estaba en 8.16 y llegó a 20 restos de colones. Eso es casi como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que el dólar ha subido. Eh, en forma muy acelerada, pero todavía fue en una forma muy, muy acelerada. Eso es, hoy el, el, me parece que el dólar anda entre 660, 650, y como que mañana nosotros nos levantemos y estén dos, 2020 o 2100 colones. O se imagínese lo que eso implica en la economía y en aquellas personas que tienen empréstitos con dólar, ¿verdad? Donde se le va a multiplicar casi tres veces, ¿verdad? Por ejemplo, una mensualidad, si antes pagaban 100 mil colones, ya no va a ser 100 mil colones, sino van a ser 120, 115, ¿verdad? Y eso implica un gasto bastante significativo. Además, se da el precio de los hidrocarburos, ¿verdad? Del petróleo. Eh, se hacen racionamientos eh, para esa época, se adelanta la hora, ¿verdad? Para hacer un uso más racional de la luz del sol. Eh, se hacen restric eh, recortes de electricidad por sectores. Entonces, por ejemplo, podían decir: bueno, el lunes no hay electricidad en todo San Pedro, el martes no hay electricidad en todo Guadalupe. Eh, los miércoles no hay electricidad en todos los desamparados, y así sucesivamente para contrarrestar, ¿verdad? Porque el, el, la electricidad se hacía eh, también haciendo uso de, de, lo, de estos hidrocarburos. Además, se da la guerra en Centroamérica que va a generar. Eh, la desintegración del mercado común centroamericano. Recordemos que este periodo es un periodo muy convulso a nivel centroamericano. Recordemos, por ejemplo, a manera de ejemplo, eh, con nuestro país vecino del norte, ¿verdad? Con los Somoza, luego llegan las Contras, los Requetre Contras, guerrillas, etcétera, ¿verdad? hasta la actualidad. Entonces, este periodo va a ser un periodo bastante convulso. Recordemos que además eh, estos países van a ser un canal donde se van a trasegar armas venidas del norte, ¿verdad? También, entonces, es una zona bastante convulsa durante este periodo. A finales de los años 70, de esta forma, ¿verdad? Producto de toda esa situación a nivel interno y externo, aunado al anterior, eh, el gobierno de don, de don Rodrigo Carazo, que era quien estaba en el poder, no pacta con las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Al no aceptar las condiciones del Fondo Monetario, no hay empréstitos y entramos en crisis. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros pedimos un empréstito al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Agencia Internacional de Desarrollo, etcétera, cualquier organismo internacional, el organismo nos dan el préstamo. Pero ellos ponen las condiciones bajo las cuales ellos nos prestan ese dinero. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido movilidad laboral, cierre de instituciones, fusiones, recortes a la educación, etcétera, eso no es que, que, que es en forma antojadiza, sino que eso es un condicionamiento del organismo internacional para poder. Darnos el préstamo. Entonces, si los que nos gobiernan no aceptan y ponen en práctica esos condicionamientos, no hay dinero. Entonces, en los años 70, al no aceptar las condiciones del Fondo Monetario, no hay empréstitos, no hay recursos y entramos en crisis porque teníamos un Estado que demandaba una gran cantidad de recursos económicos y no teníamos empréstito y no teníamos dinero. En cuanto al camino a la estabilización social, desde finales de la década de los 40 se va a instalar un nuevo modelo de Estado. Se van a consolidar ya los partidos no alrededor de una persona, sino que los partidos se van a consolidar como organizaciones eh, o agrupaciones que van a tener estatutos, planes, reglamentos. Y van a desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo. Y para poder acceder eh, al poder, el candidato debe estar respaldado por un partido político. Que recordemos que anteriormente eso no sucedía, ¿verdad? Que para que yo llegara al poder tenía que tener casi el beneplácito de quien estaba en el poder y que me acuerpaba para que yo quedara. A partir de los años 70 se permite ya oficialmente la participación de los comunistas que se van a integrar a ese juego político, donde va a participar por medio del Partido Acción Socialista. Eh, debido al crecimiento de la población, se va a dar una dinámica eh, de la urbanización y la conurbanización. La conurbanización hace referencia a la famosa gran área metropolitana, ¿verdad? Que está constituida por las cuatro provincias que están ubicadas en el centro de nuestro país: Heredia, Cartago, San José y Alajuela. Surgen con el crecimiento de la población una serie de problemas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al crecer la población hay más contaminación. El uso de los suelos, ¿verdad? Muchos suelos que antes se dedicaban a la agricultura o a la ganadería, ahora se empiezan a dedicar a la, eh, para la construcción de viviendas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado tal vez de nuestros papás, de nuestros abuelitos, donde nos de, digan, ah, es que esto antes era una finca grandísima. ¿Verdad? Y, y eso ha ido cambiando, ¿verdad? El paisaje cambia. Yo siempre cuento, yo vivía ahí en Guadalupe por donde queda el mall El Dorado. Y la cancha de fútbol de, de todos los chiquillos del barrio era donde queda hoy en día la corte ahí en Guadalupe, el circuito judicial. ¿Verdad? Entonces uno de uno pasa por ahí y uno se recuerda, ¿verdad? O por ejemplo, que nosotros andábamos en bicicleta y era constantemente, que siempre ha existido esa bomba que está a un costado de, de, del circuito judicial, nosotros íbamos a molestar al señor de, de, de la bomba, ¿verdad? Que existía. Entonces, todo eso va cambiando, ¿verdad? Entonces, este crecimiento de la población también va a demandar una serie de bienes y servicios y va a generar también una serie de problemas. Eh, es necesario suplir una serie de necesidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un lugar donde antes había una finca, ahora hacen una urbanización, construyen 100 casas y viven 300 personas. A esas 300 personas hay que darles alumbrado público, servicios públicos, electricidad, agua. Eh, entonces, cambia la dinámica y también la contaminación, porque se destruyen muchas fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, mis papás son de Guadalupe y, y entonces ellos a veces cuentan, bueno, es que había un río que pasaba por la iglesia, había un río que pasaba, ¿verdad? Y todo eso con las construcciones que se hicieron, las edificaciones, todo eso se entuvo, ¿verdad? Y muchas o la mayoría tendieron a secarse. A partir de la segunda mitad del siglo XX ya se va a tomar conciencia sobre la presencia de otros sectores como niños, mujeres, inmigrantes, y se van a ir creando instituciones que se van a ocupar de estos grupos sociales, ¿verdad? Incluso eso lo vamos a ir viendo, dependiendo eh, de las políticas de gobierno. ¿verdad? Si se le da importancia al deporte, se crea el Instituto del Deporte. Si se le da importancia a la cultura, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, o se refuerza, o se crean eh, algunas otras dependencias que vienen a reforzar. Por ejemplo, que si se le da protección a la mujer, se crea el Instituto de la Mujer, el INDAMU, y así sucesivamente. Por ejemplo, si se le da protección al niño, se crea el Patronato Nacional de la Infancia. Y así sucesivamente surgen esas instituciones que vienen a atender a esas poblaciones que muchas veces fueron sectores eh, desplegados de la población. En cuanto al Estado neoliberal en la crisis, el ajuste y la protesta, y nos habla de la crisis del 78-82, que ya más o menos se retomaron algunos aspectos en las elecciones del 78, resulta electo don Rodrigo Carazo. Del partido Coalición Unidad y llega al poder luego de ocho años de gobierno liberacionista. Afronta una crisis económica, tanto por aspectos internacionales como la devaluación del dólar, el aumento de los hidrocarburos y el problema al no aceptar las condiciones del Fondo Monetario, que eso agrava la situación económica y entramos en crisis. Algunas consecuencias de la crisis, bueno, se exporta menos de lo que se importa, se da la evaluación del colón, aumenta la inflación, pérdida de poder adquisitivo, ¿verdad? Y la gente no tenía recursos económicos para poder adquirir lo que necesitaba. Caen los salarios de los empleados y la riqueza se va a concentrar en actividades agrícolas e industriales. Aumenta la desigualdad social porque no hay una distribución equitativa de esta. Eh, otro de los temas nos habla de la reforma del Estado, el bipartidismo y la crisis regional. De 1982 al 86 va a llegar al poder don Luis Alberto Monge, que va a iniciar una reactivación económica incentiva el cultivo de productos no tradicionales para la exportación y de esta forma superar la crisis, incluso dentro de sus lemas estaba el volvamos a la tierra, ¿verdad? Volvamos a cultivar, incluso donde se encuentra hoy en día el Tribunal Supremo de Elecciones. Recuerdo que ahí había como una huerta que hicieron, ¿verdad? Y había un rótulo con esa leyenda de volvamos a la tierra reactiva además la inversión extranjera, ¿verdad? Zonas eh, dedicadas a las maquilas y zonas francas, y a esta les va a conceder una serie de beneficios. Pone en práctica los programas de ajuste estructural, que recordemos que los programas de ajuste estructural o PAE eh, son la respuesta. A esos condicionamientos de los organismos internacionales. ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarles el pago 1, 2, 3, ¿verdad? Eh, este programa de ajuste estructural habla de ideas neoliberales con la finalidad de modernizar el Estado y la apertura económica y la reducción del Estado. Entonces, vamos a escuchar donde se habla de la famosa movilidad laboral voluntaria, ¿verdad? Y la movilidad forzada. Algunas instituciones se cierran, otras se fusionan, ¿verdad? Con la finalidad de reducir el aparato estatal, pero esto producto de los condicionamientos. También la reducción del presupuesto dedicado a la educación. Luego, eh, Don Luis Alberto Monge divulga un discurso de recuperación de la crisis y el desarrollo hacia afuera de neutralidad respecto a conflictos que se estaban dando en la región, ¿verdad? Que como dije anteriormente fue un periodo bastante convulso. Sin embargo, a cambio de ayuda de los Estados Unidos, permite que en la zona norte de nuestro país, en Guanacaste, eh, en algunas fincas de la región se den operaciones de los contras, ¿verdad? Que van en contra del gobierno de los Somoza. En 1984 se da la huelga bananera que al fracasar va a afectar bastante y fuertemente a los grupos de izquierda costarricense. Luego de 1986 a 1990 llega eh, el doctor Oscar Arias Sánchez, que básicamente durante su administración se va a involucrar en los acuerdos de paz de Centroamérica. Hace alianzas con el gobierno de los Estados Unidos e eh, incluso ese involucramiento en los acuerdos de paz de Centroamérica, donde se firman esquipulas 1, esquipulas 2, ¿verdad? Finalmente lo van a favorecer con la designación del Premio Nobel de la Paz. Luego, durante el periodo de 1990 a 1994, llega al poder don Rafael Ángel Calderón, Guard, eh, Calderón Fournier perdón, del Partido Unidad Social Cristiana. Durante su administración se van a consolidar las ideas neoliberales en relación con el manejo del Estado, ¿verdad? la reducción del aparato estatal, el cierre de instituciones públicas o la fusión de algunas. Eh, el, la movilidad de, de algunos trabajadores también. Continúa también con la privatización de algunas instituciones como las empresas de paz Empasa, todas esas instituciones. Además va a eliminar restricciones y regulaciones que antes tenía la banca privada y a partir de este momento la banca privada también puede acceder a recibir eh, o crear cuentas de ahorro individuales se expanden también durante su administración las zonas francas y se va a aprobar la ley que las va a regular y se dice que se intensifica la corrupción que se venía gestando en años eh, años previos a los años 80 yo pienso que corrupción ha habido a lo largo y ancho de la historia verdad recordemos incluso desde los procesos de conquista, todos esos abusos de que eran objeto los indígenas, o sea, siempre ha habido, ¿verdad? El que tiene el poder trata de dominar. Pero durante su administración se va a dar el escándalo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque al abrirse esas oportunidades, ¿verdad? Con esa apertura comercial, esa privatización de instituciones, ¿verdad? Eh, surge la oportunidad de recibir ciertos beneficios, ¿verdad?, por esas empresas transnacionales con la finalidad de, de recibir algunos beneficios. Luego de 1994, 1998, llega José María Figueres Solsen, que establece el famoso pacto Figueres Calderón, que esto lo que quiere decir es que en la asamblea para llegar a acuerdos, ¿verdad? Eh, se establece este pacto porque la Asamblea queda sumamente dividida. Entonces, la única forma de lograr algún proyecto es hacer esa alianza Calderón-Figueres. Eh, se da el cierre de los ferrocarriles, concede más privilegios a la banca privada. Durante su administración se cierra el Banco Anglo Costarricense, que algunos son de la idea de que fue más alto el costo social que el costo económico. Emite la ley de cogeneración eléctrica, que esta ley lo que decía era que eh, nuestro Estado tenía que comprar una X cantidad de energía. A ciertas empresas privadas que venden electricidad, y esas empresas privadas pertenecen a algunas familias de renombre, ¿verdad? Pese a que nosotros generamos electricidad, esta ley nos obligaba a comprar un porcentaje de electricidad. Se da la reforma en la estructura del Estado, lo que va a generar despidos de empleados públicos, y esto pone en riesgo, ¿verdad?, muchos de los derechos que tenían los trabajadores. Eh, como las pensiones. Luego, durante el periodo 98-2002, llega al poder don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que crea el Ministerio de Condición de la Mujer, promueve la ley de paternidad responsable y dentro de su política se destaca el triángulo de solidaridad, que era un triángulo que se desarrollaba entre el Estado, las municipalidades y las comunidades. Durante su administración se continúa con la apertura de la economía costarricense al comercio exterior, promueve la ley de protección al trabajador. Y en el año 2000, producto de toda la apertura comercial, le corresponde afrontar grandes en, y organizadas protestas eh, en contra del combo ICI, ¿verdad? Que, eh, se hicieron grandes manifestaciones porque los empleados de licencia que se iban a quedar sin trabajo y un montón de cosas ¿verdad? Hoy en día, bueno eso pasó, se dio lo del combo ¿verdad? Que esto lo que implicaba era que algunos servicios eh, iban a tener apertura que ya no iba a haber monopolio ¿verdad? Como en el caso de las telecomunicaciones que hoy en día nos permite no solo tener a Lice ofreciendo servicios de telefonía sino que tenemos otras empresas y al final lo que hacen es beneficiar al consumidor, ¿verdad? Porque entonces el consumidor juega con la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces las diferentes empresas ofrecen opciones, eh, una le da el teléfono, otra el precio más bajo, entonces el consumidor puede determinar qué es lo que mejor le conviene y el ICE sigue funcionando igual, entonces no era... Todo aquello como se planteó en el momento. Luego nos habla del ajuste estructural y las presiones externas, ¿verdad? Como decía anteriormente, los programas de ajuste estructural responden a condicionamientos de organismos internacionales. Y Costa Rica tiene que alinearse a esas políticas. Eh, para la década de que los años 80 y 90 se van a desarrollar esas ideas neoliberales. Y se va a gestar la eh, práctica de los programas de ajuste estructural. Y estos programas tenían algunos objetivos, eh, como la apertura de la economía costarricense, ¿verdad? O sea, que haya competitividad, que no haya monopolios, la reducción del aparato estatal. Mejorar las exportaciones, incrementar la competitividad, ¿verdad? O sea, si ya no hay monopolio, hay varias empresas que ofrecen bienes, que ofrecen servicios, hay competencia. Entonces ahí juega la oferta y la demanda disminuir la protección del Estado sobre la economía y la exoneración de impuestos a empresas extranjeras, que eso a lo largo de la historia se ha hecho, ¿verdad? Y eso se hace con la finalidad de poder, para, con la finalidad de atraer a esas empresas para que vengan y se establezcan en nuestro país. Reducir la inversión del Estado para que el mercado sea el único regulador, ¿verdad? Lo que decía yo, que sea la oferta y la demanda y el consumidor el que determine lo que quiere adquirir. Para el desarrollo de esa estrategia, nosotros tenemos que ajustarnos a los condicionamientos del Fondo Monetario, la Agencia Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, donde los Estados Unidos, por supuesto, van a influir directamente. Nosotros nos encontramos en nuestra zona de, en su zona de influencia y esto va a repercutir en las decisiones que como Estado eh, se tomen. En este también proceso también va a contribuir la desintegración de, de la UR. Recordemos que en 1991 se da la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se da la situación de guerra de Centroamérica y los procesos de democratización, los deseos de integrar América Latina bajo un proyecto de intercambio comercial con pocas regulaciones, donde se va a desarrollar el famoso Plan Puebla-Panamá o proyecto mesoamericano que este lo que pretendía era controlar los territorios desde México hasta Panamá, y eso incluye todo tipo de recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va incluso en la misma ideología que a lo largo de la historia los Estados Unidos ha tenido sobre estas tierras ¿verdad? Que viene del destino manifiesto, que habíamos hablado, que estuve inmerso en los procesos de la guerra civil de 1856, pero aquí los Estados Unidos siempre ha tenido eh, la idea de que estos territorios le pertenecen ¿verdad? por encontrarse en su zona de influencia. En cuanto a la política social y reali política y realidad social, los años de 1990 al 2002 se van a agravar las políticas neoliberales con la finalidad de poder agradar a los Estados Unidos, ¿verdad? Al encontrarnos en su zona de influencia. De esta forma, también se aseguran algunas ganancias para algunos negocios privados eh, con el libre cambio para lograr progreso y bienestar se dan algunas migraciones e inmigraciones, ¿verdad? Personas que vienen de otros países o personas que migran de una región a otra, ¿verdad? Por ejemplo, que la actividad cafetalera, por decirlo, está en heredia. Entonces esa gente migra heredia. Que si se desarrolla la caña de azúcar, no sé, en Juamín, esa gente se traslada ahí, ¿verdad? Entonces esas inmigraciones. Sin embargo, las personas que emigran o inmigran no cumplen las expectativas, ¿verdad? Y entonces esto al final va a generar que no tengan oportunidades y genere el surgimiento de varios marginados, ¿verdad? Que incluso tenemos algunos varios marginados cercanos al centro de San José, que incluso algunos se caracterizan de que la mayor parte de las personas que habitan pertenecen a determinada nacionalidad era personas que emigraron a nuestro país y que las condiciones eh, no llenaron todas sus expectativas, ¿verdad? Y entonces eh, terminan viviendo en esos sectores, ¿verdad? Donde muchas veces son sectores con un gran riesgo social. De cara al siglo XXI, la apertura comercial entre la integración y los tratados de libre comercio. Una de las eh, estrategias más notorias de Costa Rica ha sido la apertura comercial, eh, donde los países pobres abren sus mercados a la inversión extranjera. Eh, y en Costa Rica eso ha tenido algunas contradicciones en cuanto a la soberanía. Y el punto así, ¿verdad? Eh, Cum el cumbre fueron las negociaciones del Tratado Libre con los Estados Unidos, eh, donde eh, eh, para que el acuerdo, bueno, el acuerdo se ratificó en los diferentes países de Centroamérica, pero en Costa Rica, para poder ratificar ese Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fue necesario que se realizara un referéndum. Este referéndum fue un tipo de votación, ¿verdad? Donde la, las personas fueron llamadas, la población fue llamada a votar por un sí o por un no. Finalmente ganó la mayoría que, eh, que decidió que sí se firmara el Tratado de Libre Comercio. Y luego de este referéndum, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se firma. Eh, Luego de este tratado de libre comercio con Estados Unidos se han firmado otros tratados de libre comercio, pero que no han generado tanta eh, resistencia, ¿verdad? Y se han firmado tratados con México, Canadá, Chile, Perú, etc. Para el año 2012 se van a hacer algunas negociaciones con China y Colombia. Luego nos habla de la crisis del bipartidismo y el desencanto político. ¿verdad? Todos somos testigos y este último proceso electoral es una muestra más de todo ese desencanto político que tiene la población costarricense con el porcentaje tan elevado de abstención. Eh, surge en este periodo el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, como una nueva opción política y se inicia así el proceso de crisis del bipartidismo. Luego de una segunda ronda en el 2002, eh, es elegido el doctor Abel Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana, que se había enfrentado en una segunda eh, ronda al PAC. Nuevamente, la Asamblea Legislativa queda dividida y es necesario hacer alianzas, como las había hecho en su oportunidad eh, eh, José, Figue, eh, José María Figueres, ¿verdad? para concretar proyectos en la Asamblea. Se dan los escándalos de corrupción de tres expresidentes, de Calderón Fournier, de Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría, que recordemos, dos de ellos eh, fueron incluso a la cárcel, ¿verdad?, a descontar parte de, de, del proceso de que habían sido acusados. Luego del 2006 al 2010 llega por segunda vez el doctor Oscar Arias Sánchez y previo a que él pudiera ser reelegido como presidente o que pudiera ostentar por segunda ocasión la presidencia, es necesario hacer una modificación en la constitución que permita que un expresidente pueda volver a llegar a la presidencia. Durante su administración se hacen uso de los recursos públicos para eh, becas para estudiantes a través del proyecto Avancemos y se van a aumentar las personas, eh, las pensiones para las personas eh, adultas mayores. Sin embargo, se le va a criticar por la declaratoria de interés nacional y aprobar la minería de cielo abierto en Cruzitas y todo lo que ello eh, implicó. ¿verdad? así como el desarrollo de algunos megaproyectos hoteleros en la costa pacífica, Pacífico Norte de nuestro país. En la política internacional, restablece relaciones diplomáticas con China, desarrolla la concesión de la carretera de la Ruta 27 a Caldera y el gobierno de China le regala al gobierno de Costa Rica, el Estadio Nacional. Luego la última administración que incluye esta antología es la administración de Doña Laura Chinchilla, que va a gobernar del 2010 al 14. Doña Laura del Partido Liberación Nacional llega al poder, sin embargo, igual como los gobiernos anteriores, el, el Congreso queda sumamente dividido y al final de su administración sale con una imagen muy deteriorada, producto de los escándalos por los fondos públicos, en el caso de la ruta de Juan Rafael Moraporra, ¿verdad?, en la zona norte de nuestro país. Eh, producto de los problemas fronterizos, recordemos los problemas con lo de Isla Calero, y todo el problema fronterizo hace uso eh, de, de ese conflicto para incentivar el nacionalismo, ¿verdad? Y llamar al respeto a nuestra soberanía, etcétera. Eh, ¿Qué nos ha dejado este neoliberalismo finalmente? Bueno, la aplicación más profundo de los principios del liberalismo, principalmente en lo económico, ¿verdad? Esa apertura económica. Eh, la desigualdad, una mayor desigualdad debido al capitalismo, unos que tienen muy muchos que no tienen nada y muy pocos que tienen mucho. El libre comercio, ¿verdad? La reducción de impuestos a las exportaciones y la imposición de inversión extranjera y a esas empresas que vienen, a esas transnacionales se le dan una serie de concesiones, beneficios, etcétera, con la finalidad de que se vengan y se establezcan en nuestro país. Se ha reforzado el poder del presidente de la República en las instituciones autónomas por medio de la ley de presidencias ejecutivas. En la sociedad se ha generado un consumo desenfrenado. Eh, nuestra sociedad a lo largo de la historia ha sido una sociedad sumamente consumista. Recordemos que en el periodo colonial ¿verdad? consumíamos productos que venían de Europa luego de Estados Unidos y hoy en día de donde sea, ¿verdad? Somos una sociedad sumamente consumista y esto genera también una sociedad sumamente endeudada también. Se la explotación de recursos naturales y humanos sin control, ¿verdad? Eh, vea que muchas de estas nacionales vienen con sus condicionamientos, con sus horarios, con sus regulaciones. En el aspecto de los recursos naturales tenemos un doble discurso, una doble moral, ¿verdad? Por un lado se da, por ejemplo, la aprobación de para que se construyan eh, proyectos hoteleros en las en la, el Pacífico Norte de nuestro país y tenemos un discurso de conservación del medio ambiente, etcétera. Entonces hay una doble moralidad eh, en el tema de protección del recurso humano. Por un lado, decimos que protegemos el medio ambiente, pero después eh, somos permisivos con ciertas actividades. ¿Y qué desafíos nos quedan? Bueno, el aumento de la población que cada vez demanda más servicios en alimentos, salud, educación, etcétera, ¿verdad? Eh, una población que demanda y a la cual debemos suplir esas necesidades. Por ejemplo, en salud. ¿Verdad? Producto de ese aumento de la población, si antes un médico atendía una hora tres personas, hoy tiene que atender seis. Entonces, las filas, ¿verdad? Que se encuentran, por ejemplo, en la caja para la realización de alguna cirugía, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío. A nivel educativo, programas educativos más democráticos y disminuir la decepción escolar, ¿verdad? Producto de todo lo que hemos vivido, la pandemia, las huelgas de maestros. Eh, los estudiantes todavía han sido más afectados con esta situación. Antes de la pandemia se tenían estudios de que después de vacaciones de medio año desertaban aproximadamente 25 mil estudiantes. Eh, debería hacerse un estudio, ¿verdad?, para analizar cómo está la decepción escolar luego de la huelga que tuvimos de maestros, luego de la pandemia, o sea, ¿cuántos estudiantes realmente se han vuelto a insertar? al sistema educativo. La protección de los recursos naturales, ¿verdad? Que era lo que decía, que se habla de un discurso de protección, pero también violentamos. Y la integración con los estados vecinos y con América Latina en general, ¿verdad? Que se aboga por la integración en bloques, mientras que por otra latitudes vemos que bloques se desintegran. Eh, esto sería el tema de hoy, el tema 5. Eh, vamos a dar un espacio para alguna duda o, o consulta. Bueno, preguntan aquí, dice... Eh, que si este capítulo que vimos hoy sirve es importante para el proyecto no pienso que sí es importante porque nos da una visión de cómo hemos llegado a un proceso electoral que se regula cada cuatro años eh, puede también servir para rescatar algunos de los aportes que ustedes hagan con base en lo que han tenido que afrontar las diferentes administraciones eh, otro nos habla de la cogeneración eléctrica, que si aún está vigente, que se reforma, sí, está vigente, siempre hay que comprar unos porcentajes. Eh, después, otro compañero, Bairi, dice que si el trabajo lo hacemos con base en la primera o en la segunda ronda. El trabajo tienen que hacerlo con base en la primera ronda. Recordemos que la orientación, cuando ustedes iniciaron, eh, estaba apenas en el primer proceso electoral desconocíamos y vamos a ir a una segunda ronda si ustedes como aporte extra a su trabajo pueden retomar algo verdad y enriquecer aún más su trabajo retomando algo de la segunda ronda de ahí también es bienvenido pero su trabajo tiene que hacerlo con base en eh, el primer proceso que se realizó en febrero Lizeth dice que si este video nos sirve para el próximo proyecto, eh, como decía ahora, ustedes pueden rescatar información dependiendo del análisis que ustedes vayan a hacer a su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, este capítulo les permite tener las bases de por qué los procesos electorales se hacen cada cuatro años. Eh, ¿Por qué se ha dado ese abstencionismo? ¿Desde dónde viene? ¿Qué ha ido generando ese abstencionismo? ¿Qué han hecho los gobiernos para que en este momento las personas no tengan credibilidad, ¿verdad? En las personas que se lanzan a un proceso electoral. Eh, pienso que sí hay mucha información que se puede rescatar dependiendo de cómo ustedes quieran eh, direccionar su, su investigación. Eh. Me indican que no tenemos más preguntas. Reiterarle el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy y eh, motivarlos a que den el último empujoncito, ¿verdad? Con la investigación, que es el último proyecto que tienen que, que presentar durante este curso y desearles muchos éxitos y muchas gracias.